el mundo de la caza da hoy su primer paso en esta nueva época, después de tantas agresiones, con esta concentración motivada fundamentalmente por el desgraciado desenlace de la vida de Mel Capitán, una conocida activista del mundo de la caza. Esperemos que este acto de hoy preceda, sea el antecesor, la antesala, de lo que será posteriormente una macro manifestación donde pongamos todos los sectores, que nos juntemos para definir el tremendo, lamentable estado de desesperación que tenemos en el mundo del campo frente a los ataques de los animalistas. Bueno, a ver, hoy estamos aquí, el mundo de la caza y el mundo rural, en una concentración de apoyo a la memoria de una chica cazadora que simboliza hoy al mundo de la caza en general. ¿Y por qué organizar esta concentración? Bueno, pues porque el cazador es una persona, como cualquier otra, un ciudadano que tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Realmente creo que el cazador tiene más obligaciones que un ciudadano normal. Por lo tanto, tiene que tener un comportamiento ejemplar, si no, no puede desarrollar su actividad. Pero sobre todo, tiene derecho al honor, tiene derecho a su imagen, y no podemos consentir que determinadas personas gratuitamente a través de las redes sociales manchen el nombre de chicas como Mel Capitán, como otros cazadores que vienen siendo su presa, porque en definitiva, más que les pese a estas personas, realmente son cazadores. Todos los que persiguen a los cazadores y a la caza en general están intentando cazarnos, y tendrían que plantearse este enfoque, este punto de vista. Aquí estamos pacíficamente reunidos, pues, prácticamente todas las entidades que representan al sector de la caza en España, en armonía, pues celebrando este encuentro y dedicándolo a la memoria de una chica cazadora y por la dignidad de todos los cazadores de España. Muy bien. Los que dicen defender los animales desde la pantalla del ordenador son fanáticos que no han tenido el más mínimo reparo en destrozar una vida, pero con el colectivo jamás van a poder. Son muchos, muchos los cazadores que se ven acosados en las redes sociales. Son muchos, muchos los cazadores que se ven acosados en las redes sociales diariamente por los ataques de los radicales. Sin embargo, el fallecimiento de Mel fue la gota que colmó el vaso. El colectivo no debiéramos aguantar ni un minuto más. Tolerancia cero a los ataques de los radicales. Haciendo frente a críticas, insultos e incluso amenazas de muerte. Y los cazadores, hoy, con nuestra presencia aquí, queremos mantener su legado. Seamos valientes, salgamos del armario y defendamos con orgullo que somos cazadores. ¡Viva la caza! La enhorabuena por haber conseguido volver a tener unida a la Real Federación Española de Caza, y creo que eso se merece un fuerte aplauso. Además, decir que hemos dicho basta ya, porque no se puede, como bien ha dicho Ángel, aguantar el que desde las redes, de la cobardía, desde el anonimato, se veje y se masacre la figura de una persona de un colectivo como es el colectivo de cazadores, que ha fallecido en circunstancias desagradables, y que solamente el único pecado que cometió en su vida fue el ser cazadora, presumir de ello y estar todo el día en el campo con sus perros. En la figura de Mel no la va a pisotear ningún cobarde desde el anonimato y desde las redes. Desde la Oficina Nacional de la Caza y desde la Real Federación Española de Caza vamos a instar a la clase política a que haga una modificación del artículo 510 del Código Penal, ese artículo que recoge los delitos de odio. No vamos a consentir que el delito de odio se esté ejerciendo por minorías radicales, amparándose en algunas veces en sentencias de magistrados que estamos teniendo en toda España,
que dicen que eso es fruto de la libertad de expresión. La libertad de expresión nunca debe amparar el masacrar la memoria de una persona que ha fallecido. Somos ciudadanos de bien. Practicamos una actividad legal y reglada y exigimos que se castigue a estos delincuentes, que se nos proteja, que la ley actúe contra ellos con toda su fuerza, cosa que con Mel no hicieron. Amigos, ahora no es momento de discusiones ni de mirar hacia los lados. Es hora de remar todos a una. Tenemos el enemigo enfrente. Tiene nombres y apellidos. Tolerancia cero con los animalistas. Tolerancia cero con los ecorradicales. Tolerancia cero con los medios de comunicación y los partidos que los amparan. Todo aquel que nos ataque pagará con ello. Ni un voto a un partido anticaza. El activismo es un punto y aparte. Atrás queda el aguantar. Hasta aquí llegamos. Pasamos al ataque. Por las buenas o por las malas, pero ni un paso atrás. ¡Viva la caza! ¡Viva! Me gustaría dar las gracias. Primero de todo, me gustaría dar las gracias a las asociaciones cinegéticas, dirigentes de la Alianza Rural y cazadores particulares que hoy nos concentramos aquí en Madrid bajo un lema: la condena a los ataques animalistas, exigiendo respeto para el colectivo y con un no a la impunidad en las redes sociales. Hace apenas 10 días, nuestra compañera y amiga Melania Capitán, Mel, como muchos la conocíamos, fallecía. Tras su muerte, los insultos y ataques a su persona y al colectivo cazador por parte de del animalismo más radical no ha cesado, llegando a comprobar en nuestras propias carnes la deshumanización de aquellos que quieren humanizar a los animales. Nuestra compañera Mel luchó con todas sus fuerzas por llevar el nombre de la caza a lo más alto. Y aunque es mucho el camino que nos queda por recorrer, hoy estamos dando el primer paso, aquí, unidos por una misma causa, por una misma lucha, unidos para defender lo que tanto amamos, el campo. Hoy aquí se encuentran representantes de organizaciones que generan más del 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país y más del 12% del empleo, sectores que directa o indirectamente afectan a 12 millones de los 46,6 millones de españoles. Es decir, representamos a más del 25% de la población que tiene el voto en la urna, por lo que nuestra voz debe ser escuchada a la hora de tomar las decisiones de gobierno de este país. Tenemos que dejar de ser invisibles para la clase política. Debemos mostrar que solo nosotros sabemos cuidar el campo y el medio ambiente, porque solo nosotros sabemos amar el campo como un todo, como un medio de riqueza, de sabiduría y de realidad frente a un mundo completamente artificial. Condena la impunidad de todos los ataques e insultos que venimos sufriendo todos los cazadores, de manera constante, por parte de grupos animalistas radicales al practicar una actividad legal, lícita y regulada por leyes. Considera que la libertad de expresión no puede amparar el menosprecio de la dignidad de las personas, con afirmaciones vejatorias, indignantes y durísimas, como ha sufrido en esta ocasión una familia y un colectivo que ha perdido a un ser querido. Por ello, reclamamos al gobierno la reforma del Código Penal para poner fin a la impunidad de los insultos y ataques a los cazadores en las redes sociales y poder defender nuestros intereses legítimos. El derecho a la libertad individual de más de 1 millón de cazadores para practicar una actividad lícita, reglada y controlada, como es la caza. Está totalmente menoscabado, por lo que el sector cinegético considera necesario el desarrollo jurídico del delito de incitación al odio y ampliar esta protección al colectivo de cazadores. El sector pide al gobierno que dé a los cazadores la base legal para poder defenderse de la agresión continuada y de las campañas de desprestigio que realizan los colectivos anticaza radicales, tal y como venimos soportando desde hace años. La caza y los cazadores exigimos respeto a nuestro colectivo, a un colectivo defensor y conservador del medio natural, generador de riqueza y empleo, y uno de los principales motores de desarrollo del sector rural en España. El sector cinegético deja hoy patente la indignación del mundo rural,
hacia decisiones políticas que dañan su medio de vida y hacia las agresiones que viene sufriendo por parte de sectores totalmente desconocedores de nuestra realidad, totalmente desconocedores de la vida rural, de la vida de campo. Por tanto, los cazadores, ayudados por la Alianza Rural, seguiremos realizando todas las movilizaciones y acciones que sean necesarias para defender la caza responsable, sostenible y compatible con los usos del medio natural, y para defender igualmente a todos los colectivos del medio rural en general, siempre desde la ley y el respeto a los demás. Por último, me gustaría añadir, por todos es sabido que la recompensa no es gratuita, que el camino será duro, pero la recompensa será grata. Cuando nos escuchen, cuando sepan que no vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo, porque tenemos los argumentos y el conocimiento necesarios para defender el campo y el medio rural. Ahora me gustaría que todos guardásemos un minuto de silencio en la memoria de nuestra amiga Mel, porque allí donde esté encuentre la paz. Lo que hemos vivido en estos últimos días, no hay derecho. No hay derecho a que las redes sociales hayan atacado a la vida de esta persona, hayan atacado al colectivo como lo están, como lo han hecho, como están atacándolo. Es verdaderamente lamentable. ¿Qué sociedad vivimos en la que por internet se puede decir absolutamente todo? Se han olvidado los valores, se ha olvidado la educación, estamos olvidando la esencia del propio ser humano, que se basa en valores, en moralidad, en respeto y en ética. Entonces, en base a eso, hoy estamos aquí para exigir, vuelvo a repetir, respeto, para tratar de que se endurezcan las leyes, esas leyes que amparan a todo este tipo de gente que nos ha maltratado, que nos ha humillado y que se está riendo constantemente de nosotros, de este gran colectivo que somos el mundo rural. Hoy hemos hecho ver a la gente, a la sociedad, que volvemos a estar unidos, que las federaciones vuelven a estar juntas. Estamos todas las federaciones hoy aquí. Algunos han venido sus presidentes, otros han venido representantes, pero estamos todos juntos otra vez. Esto es el inicio, es el primer grano de arena de una gran montaña de unión y de colaboración entre todo el colectivo para que la sociedad vea que estamos juntos, que estamos unidos y que nadie va a poder con nosotros. Que tenemos que decir con orgullo, somos cazadores, que la ley nos ampara y que tenemos que defender firmemente nuestros derechos, que somos imprescindibles para la regulación de los ecosistemas. Por lo tanto, dicho esto, hoy para mí es un día importante porque es el primer día de un largo camino. Bueno, yo entiendo desde luego que esto se podría haber hecho con más gente, pero tenemos que pensar el tiempo que se ha organizado en 4 días y que esto ha sido una respuesta inmediata que la necesitaba una situación tan urgente como los ataques que hemos recibido en las últimas semanas. Todos sabemos que esto es la antesala de la gran concentración y la gran manifestación que vamos a hacer aquí en Madrid, y que el 8 de septiembre de alguna forma todos los colectivos decidiremos dentro de la Alianza Rural la fecha. Yo creo que es el momento en el que estamos todos unidos, que los diferentes sectores que estamos en el medio rural entendamos la necesidad del apoyo mutuo y que de alguna forma yo creo que hoy es el día cero y es el primer día en el que vamos a cambiar la estrategia de comunicación. Vamos a dejar esa comunicación endogámica y de alguna forma tenemos que externalizar nuestro mensaje en una sociedad urbana cada vez mucho más alejada de la importancia y de las tradiciones reales que tenemos al final en los pueblos.